presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Muy buenas noches a cada amigo, hermano, familia, de donde quiera que te estés conectando. Queremos darte la bienvenida a este programa, segundo programa de Valorados, cada primer y tercer domingo de cada mes. Un saludo para todos, un abrazo, y de manera especial también quiero darle la bienvenida a mi compañera Casey James. ¿Cómo estás, Casey? Un abrazo para ti. Hola Celeste, pues yo muy contenta de acompañarte en esta segunda edición de Valorados nuevamente y bueno, bastante emocionada por ver de qué valor vamos a estar hablando esta noche en este programa. De verdad que sí, pues debemos recordar que nosotros fuimos valorados a un alto precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Así que juntos debemos esforzarnos por imitarlo, por no desviar nuestra mirada de él. Así que hoy vamos a conocer un poco más acerca de esas cualidades, esas virtudes que reflejan el carácter de Jesús. Vamos a conocer el tema de hoy, a descubrirlo después del video que veremos a continuación. Se creía que ganaría, pero ni en sueños. Voy a ser el más rápido de toda la escuela. Pero a mí no me ganas. ¿Que no? ¿Y la paliza que te di delante de los de la congregación? Caleb, ¿te acuerdas de esta historia? Ah, sí, es la Torre de Babel. Muy bien. ¿Y por qué querían construir esa torre? Pues, ¿para vivir allí? En realidad, fue porque creían que eran los mejores y querían presumir. Pero, ¿qué pensó Jehová de eso? No le gustó. Exacto. Hizo que hablaran otros idiomas para que dejaran de presumir. Pero en la escuela todos lo hacen. Lo sé. La gente presume. Yo lo he hecho. Pero no está bien. Cuando te pones a presumir, es como si te hicieras tu propia torre, como los de Babel. Si quisiera, tendría el récord mundial, campeón del mundo. Sí, claro, pero en baloncesto te gano. Porque no me esfuerzo. Todos saben que tengo talento. Y cuanto más alto subas, más peligroso será. ¿Sabes por qué? Porque me caeré y me haré daño. Sí. Mira, en 1 Pedro 5:5, vemos que Jehová no quiere que actuemos como si fuéramos los mejores.
Quienes son humildes no necesitan presumir, porque Jehová hace que se sientan bien con ellos mismos. ¡Qué bonito! ¡Qué especial! Sé que juntos ya descubrimos el valor de esta noche. Yo sé, Casey, que ya descubrimos de qué tema vamos a hablar en esta ocasión. Y pues quiero compartir con ustedes el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a ver qué nos dice este bello versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El tema de esta noche es nada más y nada menos que la humildad. ¡Wow! ¡Qué valor tan especial, tan significativo! Casey, yo sé que hemos leído un poco acerca de este tema esta semana. Cuéntanos un poco más acerca de la humildad, el concepto, ¿de qué se trata la misma? Bueno, mira, como mencionas que hemos estado leyendo, pues sí tengo una definición acá que encontré y la quiero compartir con todos ustedes. Y mira, dice lo siguiente: la humildad es una virtud que posee una persona por la cual tiende a mantenerse en un perfil bajo y no busca sobresalir. Es una cualidad que demuestra igualdad y aquel que la manifiesta no se considera superior a otros ni mejor. El concepto puede asociarse tanto a las actitudes de una persona como a su apariencia y a su aspecto. Y me gusta mucho esta definición porque mira tres aspectos muy importantes. O sea, te explica el conjunto de la humildad. Te da la definición de la palabra. Te menciona que es una virtud. O sea, eso ya nos dice que es algo positivo. También menciona que es una cualidad, que pues eso también nos muestra que puedes ir perfeccionándola a lo largo del camino de tu vida. Y al final nos explica en qué ámbitos nosotros podemos verlo o en qué aspectos de nuestra vida se ven reflejados, ya sea en nuestras actitudes, apariencia o en nuestro aspecto pues, físico. Amén, amén. Así es, Casey. Y sabes, como virtud, como bien mencionas, refleja algo positivo, algo bonito, algo digno de admirar. Pues la persona humilde no busca sobresalir a través de las cosas que hace, ya sea que pues se esfuerza en alguna labor, en algún trabajo, en alguna actividad y demás. No busca ningún tipo de reconocimiento, no busca sobresalir ni nada de ello. Sus actos hablan por sí mismo. Él no necesita decirlo, no necesita que alguien se lo esté diciendo y demás. Al contrario, acepta de la mejor manera cualquier tipo de idea, cualquier tipo de crítica, recomendación y demás, con toda humildad siempre las recibe, dispuestos a hacer siempre lo mejor cada vez. Y pues es una virtud muy bonita, digna de admirar, que sobre todo siempre busca, le da utilidad a cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de palabra, recomendación y demás. Muy bonito, Casey, de verdad que sí. Definitivamente, y mira, otra cosa que también descubrí por allí en la lectura y en viendo casos, pues analizando el tema de la humildad, me di cuenta que lo que menciona es que la persona humilde no se da cuenta de sus cualidades y pues tiene mucho sentido, porque al final del día, si yo soy humilde, no es como que yo estoy pendiente de serlo, sino que simplemente ya es algo que yo llevo en mí y que lo reflejo diariamente con mi carácter. Y eso puede pasar tanto con las cosas buenas como con las cosas malas que nosotros podemos proyectar en cuanto a nuestro carácter o nuestra forma de ser. Si yo soy quizás muy enojona o muy impaciente o tengo unas características malas, no necesariamente es que yo estoy pensando me voy a enojar, no. Sino que como eso ya está dentro de mí, simplemente se refleja. Y realmente pues me gusta mucho la definición de todos estos valores porque siento que al final la persona humilde no busca reconocimiento. Pero ¿por qué no buscarían reconocimiento si hace algo bueno? ¿Qué pasa? Es que el plan ideal de Dios era que ya nosotros fuéramos agradecidos, o sea, que nos reconozcamos unos a los otros en nuestras buenas acciones. Así que me parece muy interesante cómo pues la misma definición nos revela que el plan de Dios no era que nosotros estuviéramos sufriendo en este mundo, sino que nosotros, cada uno de nosotros, tuviéramos todos los valores que Él nos quiso implementar en nuestro carácter y que después reflejó a través de Jesús cuando Él vino acá a la tierra. Y en ese proceso, nosotros teniendo un valor tras otro,
Por esa razón, el humilde no necesitaría reconocimiento, porque estaría el agradecido para darle las gracias por lo que hizo por él. Entonces, me gusta muchísimo cómo se conectan y pues ver que los valores, y también en cuanto al tema valorados, los valores se entrelazan. O sea, es una cadena, uno tras otro, y ellos mismos se van definiendo y apoyando el uno al otro. Entonces, es muy interesante ver el tema y el concepto de la humildad también desde esa perspectiva. Así es, claro que sí. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste sobre el reconocimiento de los unos con los otros. Yo siento que eso es algo a veces tan difícil, que hoy día no se ve tan seguido. Y cómo este tipo de actos refleja humildad tanto para el que lo da, al que es agradecido, está siendo humilde, reconociendo que la otra persona hizo algo bueno, hizo algo genial. Y también cómo la persona que está recibiendo ese agradecimiento puede recibir con humildad esos buenos comentarios, esos buenos halagos y demás, no porque los necesite, sino simplemente con humildad ser agradecido también incluso por cada uno de esos comentarios positivos. Y si hay algo que agregar o mejorar, pues recibirlos también con toda buena disposición. Así que Casey, de verdad que es un tema muy especial, muy bonito, y para de verdad desarrollarlo y complementarlo por completo, vamos a darle la oportunidad a nuestras dos invitadas de esta noche. Ellas realmente son unas expertas también en este tema del comportamiento humano. Vamos a descubrir por qué, cuáles serán esas profesiones de cada una de ellas. Tenemos dos invitadas, vamos a darle la oportunidad a la primera de ellas. Vamos a presentar a nada más y nada menos que a nuestra querida Eneida Rodríguez. Eneida nos acompaña desde Panamá. Desde Panamá, un abrazo para ti, Eneida, qué gusto saludarte por este medio. Así que estamos muy contentas porque sabemos que esta oportunidad va a ser de gran bendición. Cuéntanos, Casey, ¿qué quisiéramos conocer acerca de Eneida para empezar? Bueno, definitivamente tenemos que iniciar con esa pregunta, pues ya que mencionas que son profesionales, hay que saber en qué área. Así que, mira, Eneida, un gran saludo y gracias por estar con nosotros en Valorados. Y mira, quisiéramos conocerte un poco mejor, quisiéramos que nos cuentes quién eres, de dónde eres, tu profesión y cuál es tu pasatiempo. Celeste y yo ya sabemos, pero que todos allá en casa puedan también enterarse y familiarizarse contigo. Así que cuéntanos un poquito de ti, Eneida. Hola, buenas noches a todos, bendiciones, sobre todo a aquellos que nos escuchan y nos ven. Bueno, mi nombre es Eneida Rodríguez. Soy psicóloga de profesión, pertenezco al área norte de Panamá. Bueno, ¿cuáles son mis pasatiempos? Bueno, tengo muchos y me considero una persona muy variada en cuanto a pasatiempos. Pero bueno, entre los que se destacan es leer, me gusta leer, y ahora he tomado cierto gusto a los audiolibros por temas de mi vista. Me gusta mucho aprender cosas nuevas. He estado incursionando en el mundo de la música con los instrumentos y una cosa que me gusta mucho es tocar la guitarra. Creo que es una manera de alabar a Dios y a la vez como de sanarte en situaciones difíciles. Una cosa que me caracteriza es que amo la naturaleza, amo estar en contacto con la naturaleza, soy fan número uno. Creo que siempre que puedo voy a algún tipo de trip y es algo que me encanta mucho. Creo que son algunas cosas pues, que me caracterizan como persona. Gracias, Eneida, de verdad que hemos visto que es una chica realmente excepcional, te gusta la música y demás, y gloria a Dios por ello, esas formas de alabar a Dios, exactamente por ello, porque eres una hija de Dios. Y pues en este aspecto, quisiéramos hacerte la segunda pregunta, siendo una gran líder, una excelente profesional, ¿qué significa para ti ser una hija de Dios? ¿Y de qué forma entonces has visto reflejado a Dios a través de tu profesión? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, la primera es, ¿qué representa para mí ser una hija de Dios? Creo que hay una parábola bien interesante que me encanta, que está en Mateo 13:44, que habla acerca de aquel hombre que encontró un tesoro, pero el terreno no era de él. Así que él tenía que ver cómo hacía para ver que ese tesoro que había encontrado allí fuese de él. Entonces él fue y vendió todo lo que tenía. Él tomó en poco todo aquello que lo rodeaba y lo vendió con el objetivo de ir y tomar ese terreno para poder hacerse acreedor de ese gran tesoro. Creo que para mí ser hija de Dios simboliza eso, que todo aquello que pues, yo conocía, todo aquello que yo
creía que era importante, al conocer a Jesús, pasa como a un segundo plano. Entiendes pues que tienes un lugar y tienes una misión, un propósito en el mundo, que no solo es lo que te enseñan tal vez en los libros de ciencia, que naces, creces, te reproduces y mueres, no, sino que hay un sentido más importante, más trascendental para cada uno de nosotros. Así que ser hijo de Dios es un privilegio que tenemos todos, pero que somos pocos los que hemos aceptado hasta este momento, pues, formar parte de esta gran familia. Así que me siento muy privilegiada. En cuanto a cómo reflejo eso en mi profesión, ¿sabes qué? Esa palabra reflejo es bien interesante, porque hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, que es cuando Jesús habla que Él va a ir a los cielos a preparar una mansión, y que Él va a venir otra vez y va a buscar, o va a venir a buscar a sus hijos y llevarlos al cielo. Pero para referirse a sus hijos, Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, siempre interpretamos que eso de tomarse a sí mismo es a nosotros, pero Él viene a buscar el reflejo, su carácter en cada uno de sus hijos. Entonces, yo siempre me mentalizo de que todo lo que yo hago, no solamente mi profesión, sino todo lo que soy como persona, debe reflejar aquello que yo quiero mostrarle a las personas en base a Jesús. Es decir, que en mi casa, en mi universidad, en mi trabajo, en lo que haga, tengo que reflejar a Jesús. ¿Y qué quiere decir reflejar a Jesús? Bueno, saber que no, las cosas no las hago solas. Por ejemplo, cada vez que tengo que atender a una familia, porque yo trabajo con familias, actualmente trabajo en la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, y son familias con situaciones bastante delicadas, y yo entiendo que humanamente no puedo hacerlo sola. Y cada vez que voy a dedicarme a hacer algo, pues yo pongo en fondo de inversión, en oración intercesora, yo comprendo que sola no puedo. De igual manera, aunque hay ciertas situaciones éticas que te impide, pues tal vez predicarle a una persona dentro de una consulta, entiendo pues que muchas veces la Biblia da consejos que no implican tal vez directamente decir Dios dentro de la situación de terapia, pero sí son cosas pues que puedo ir ayudando por medio de lecturas o asignaciones a las personas, que puedan entender que hay un bien superior, que hay un ser superior pues que los apoya, que los ama, y sobre todo aquellas personas que se acercan a mí y creen en Dios, ¿sí? Porque si bien yo no puedo tal vez manifestarles mis creencias directos, si la persona manifiesta dentro de la consulta como un mecanismo de ayuda, una forma de fortalecerse a Dios, yo puedo también utilizar eso en la terapia. Así que creo que son algunas herramientas que como profesional podemos utilizar. Primero las personales, como fondos de inversión, oración intercesora y todo este tema, y luego tal vez aprovechar cada instante que tengamos con las personas con las cuales. Wow, muy buena respuesta, Neida, y te digo que muy buena porque pues la manera en la que entrelazas ambos aspectos, el aspecto pues de ser cristiana, y el aspecto es que definitivamente al uno ser un cristiano y al uno realmente ser un hijo de Dios y pues estudiar y proyectarse para ser un hijo de Dios, de esa misma forma se va a reflejar en tu profesión, en tu ética, en cómo hablas y en cómo te diriges y en cada una de las cosas en las que haces. Así que definitivamente, Celeste y yo acá pues seguro te exhortamos y te motivamos por eso y por el hecho de que pues darle el consejo a todas las personas que nos ven. Ser un hijo de Dios ya se refleja a lo largo y a través de tu profesión. Pero mira, tenemos otra pregunta por acá. Mira, como hemos visto el tema de la humildad, quizás pues entre nosotras, entre ti, entre Celeste, entre mi persona, que ya nos conocemos, hemos compartido juntas, nosotras podríamos destacar en cada una de nosotras un acto de humildad que vimos manifestado en la otra, lógicamente. Y también quizás, ¿por qué no decir una experiencia en la que quizás no fuimos tan humildes? Pero aprovechando que te tenemos aquí como una profesional, o sea, siendo parte del equipo de expertos de esta noche, en cuanto al comportamiento humano, ¿qué nos podrías comentar acerca de la humildad? ¿Y de qué forma puede esta beneficiar o afectar al ser humano? Ok, para esa pregunta tal vez voy a explicar algunas terminologías que pueden ser como nuevas y otras que pueden ser ya conocidas, utilizando como me preguntaste en la parte profesional, ¿no? Lo primero es que voy a empezar tal vez con una idea que es la base para entender esto, que es, para Dios, ¿cuál es el pecado imperdonable? Dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es no aceptar o no aceptar el perdón que Dios me da
al no confesar yo un pecado que tengo. Es decir, que mi salvación mucho depende de cuánto yo confieso a Dios los errores que yo tengo. Y creo que esta parte de la confesión es importante para entender el tema de la humildad por dos razones. Humanamente, en las filosofías o teorías populares, voy a hablar específicamente de la teoría de Abraham Maslow, que habla de cómo una persona se motiva a lo largo de su vida. Y él tiene una escala de una pirámide de 5 escalas o 5 etapas. No voy a profundizar en las 3 anteriores, solo me voy a enfatizar en las que él considera que son como el clímax del desarrollo humano. Y es el reconocimiento y la autorrealización. Es decir, que humanamente incluso existen muchos temas de coaching, de audiolibros, de libros de motivación, que orientan al ser humano como a desarrollar todo el potencial que tiene y llegar a ese clímax de autorrealización donde todos reconozcan todo lo que hemos hecho como seres humanos. Y ese es el clímax, eso es lo mejor que puede llegar al ser humano y es lo que se enseña. Sin embargo, Casey, ¿qué personaje en la Biblia tal vez te suena que llegó a la cumbre de todos los reyes de Israel? Que incluso dice que no va a haber otro rey como él. ¿Qué personaje te recuerda más o menos? David. David, también, ¿qué otro personaje te recuerda? Otro rey también importante que otros reyes allí, que dice que fue el rey más sabio. Ah, Salomón. Salomón. Salomón fue el más sabio, el más rico, el más inteligente, él fue el mejor. Según Maslow, si ponemos a la pirámide de Maslow y ponemos a Salomón, él se gana el premio, él llegó a la autorrealización. Sin embargo, ¿qué observamos de él? ¿Fue feliz al final? Todo el libro de Eclesiastés habla de que todo es vanidad de vanidades. Entonces yo me puse a dudar. Entonces, ¿qué tiene que ver la parte del orgullo, de la automotivación, con la realización real del ser humano? Y es allí donde voy a llevar a los extremos lo que es la humildad. ¿Qué es la humildad? Dice 1 de Pedro 5:5 que uno se reviste de la humildad. Es decir, que punto número uno, la humildad no es algo que nace de nosotros. Satanás impregnó su imagen egoísta en nosotros, y por ende la humildad no nace de nosotros. Como dice 1 de Pedro 5:5, es como una capa. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante, ¿cómo tú reconoces a quien te va a atender en la mesa? ¿Cómo los reconoces? ¿Qué características tiene más o menos? Así. De la persona que me va a atender en la mesa. Ajá. ¿Qué características tiene? Pues, en su vestimenta, ¿qué utiliza? Tiene como un uniforme. Tiene un uniforme. Un uniforme. Se le ve que está dispuesta a apoyar o ayudar, o está dispuesta a escuchar lo que yo quiero porque me va a atender a mí. Entonces, sí, está como uniformado y tú sabes, no, uno ve como la carita como de, buenas, vengo a pedirle. Así. Exacto. Nosotros lo reconocemos, igual si vamos a tal vez a un centro comercial, a un almacén, o si vamos a un hospital, reconocemos a la persona por lo que lleva puesto, ¿verdad? Porque se identifica. Nosotros los seres cristianos, en cuanto a la humildad, es como esa capa, pero esa capa no nos la ponemos nosotros. Esa capa, al igual que Adán y Eva, cuando pecaron, Dios los vistió con aquellas pieles de cordero, Dios a nosotros nos viste de humildad. Él nos reviste, nos cubre de la humildad. Es decir, que el punto número uno es reconocer que no podemos ser humildes por nosotros mismos, sino que Cristo nos recubre de humildad. ¿Y cuándo la humildad es mala? ¿Sabes que en 2 de Corintios habla en Colosenses, se habla de que Dios o el autor dice como que tu falsa humildad? Y yo me quedé como que falsa humildad, ¿cómo es posible que haya una falsa humildad? Bueno, dice que este se refería cuando la persona hacía actos que parecían humildes pero ocultaban realmente un verdadero orgullo. Es decir, que el pecado del orgullo nunca fue confesado, sino que es manifestado de otra manera. Por ejemplo, aquella persona que tal vez tiene poder adquisitivo bastante bueno y quiere donar unas sillas a la iglesia, y las dona, todas. Pero para donarlas ella necesita que enfrente de la iglesia le agradezcan por aquella donación que hizo. Parece un acto humilde, pero en sí lleva un sentimiento de reconocimiento. ¿Me doy a entender un poco? Sí, claro, claro. En psicología eso se llama mecanismo de defensa de sublimación. Es decir, que yo agarro algo que parece socialmente no aceptable, como el orgullo, lo guardo y lo
paso al exterior de una manera socialmente aceptable, como aquella persona que es muy agresiva y que se dedica a jugar fútbol americano o que se dedica a jugar fútbol en general o algún deporte de contacto. Bueno, en el área cristiana puede ser que yo agarro esos sentimientos y en vez de confesarlos y pedirle perdón a Dios, yo lo manifiesto de una forma más positiva, pero siempre desarrollando el sentido de orgullo. ¿Y por qué esto es peligroso, Casey? Porque a veces nosotros no somos conscientes de ello y no lo confesamos. Y al no confesarlo, entonces Dios no nos puede perdonar algo que no confesamos. Entonces la idea es que siempre nos evaluemos. ¿Será que mi humildad es una humildad real o es una humildad que está ocultando algo que yo quiero que reconozcan en mí? Si la humildad tiene algo malo, como la menciona Cristo, la respuesta es no. Porque si somos humildes como Cristo lo fue, entonces estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Eneida. De verdad que me llama muchísimo la atención varias cositas, si no todo lo que has dicho, ¿no? Pero varias cositas que has destacado. ¡Wow! Cómo la humildad puede formar parte de nosotros. Mencionabas que nosotros no nacemos con este tipo de virtudes, pues el enemigo busca cada vez que nos parezcamos más a él. Pero allí está Cristo Jesús reflejando su amor, su carácter, para que nosotros podamos imitarlo. Y cómo a través de la humildad, como mencionabas, textos bíblicos tan fundamentales, podamos nosotros colocarnos como una capa que nos pueda revestir, que nos pueda cubrir, y de esta forma entonces reflejar este carácter de Jesús, estas virtudes tan maravillosas. Y cómo entonces no permitir que podamos quizás confundirnos o malinterpretar en sí estos tipos de conceptos, estas aptitudes que nosotros podemos llevar a cabo cada día. No malinterpretar ninguno de ellos y no actuar con una humildad que no está correcta, que no es correcta, mal aplicada más bien. Y pues nosotros no esperar ningún tipo de reconocimiento, ya sea consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, sino hacer siempre todo, de todo corazón, para honra y gloria de nuestro Dios. Eneida, de verdad que quisiéramos estar compartiendo toda la noche, nos hemos gozado escuchando cada una de las aplicaciones que has dado, cada uno de los conceptos que nos has desarrollado. Pero pues finalmente tengo que darte la última pregunta en este segmento, qué lástima de verdad, pero pues con todo cariño te la hacemos. Cuéntanos pues, sabemos que aún en medio de nuestras imperfecciones, hoy Jesús nos está enseñando la humildad. Hoy Jesús nos está enseñando ser humildes. Y en este proceso de aprendizaje, pues aprendiendo exactamente del carácter de Jesús, ¿qué consejo podrías enviar a los demás jóvenes que nos ven, que nos escuchan, sobre la importancia de nuestro comportamiento, sobre la importancia de la forma en la cual nosotros nos comportamos, sobre todo para que juntos, de esta manera, podamos permitir que Jesús siga moldeando nuestro carácter hasta su pronto regreso? Muy bien, creo que voy a tomar el hilo de lo que mencionaba anteriormente de los mecanismos de defensa, que en psicología pues son una especie, tú sabes que cuando uno se corta, el cuerpo de una vez empieza a sanarse con las defensas de nuestro cuerpo biológicamente. Asimismo, nuestra mente, cuando algo no sale como nosotros queremos o algo es muy fuerte, tendemos a comportarnos en base a los mecanismos de defensa. Por ejemplo, si a mí me dicen, no, tu papá acaba de morir, yo voy a entrar en shock y me voy a negar. O sea, eso no puede ser, empiezo a llamar a su teléfono, eso no está pasando, porque la emoción es tan negativa que es difícil soportarla. Pero ¿qué pasa cuando estos mecanismos de defensa, o como el que te mencioné, cuando sublimo eso malo que hay en mí y lo exporto al exterior como algo más positivo, pero sigue siendo malo porque dentro de mí está mal y no lo confieso, entonces no soy muy consciente de mi conducta. Como profesional y como cristiana, ¿qué consejo le doy? Siempre autoinspeccionémonos, veamos nuestra conducta, evaluémonos en cada momento en los cuales yo tengo un logro o algo pasa en mí. Saqué una A en el examen. Ay, es que yo estudié toda la noche. Eneida, recuerda, no es que haya algo bueno en ti. Recuerda que es Cristo que trabaja en ti. Entonces, ya esos mecanismos que tengo yo, que ya son como el carácter de Satanás en mí, van a ir siendo moldeados. Mi recomendación es que siempre estemos pendientes de nuestra acción.
cuando me voy a colocar una ropa, ay, es que yo tengo un cuerpo espectacular, gracias a Dios tengo un cuerpo sano, Dios me regaló dos piernas, dos manos, ¿sí? Parte de la humildad consiste en reconocer lo que Dios hace en mi vida. Entonces, si yo pudiera darles un consejo, sería ese. Siempre evaluemos nuestra conducta. No importa si ya actuamos mal. Si tal vez actúe impulsivamente y dije, ay, es que yo soy lo máximo. No importa si lo hicimos, porque dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de nuestra maldad. Así que podemos ir y reflexionar. Y que siempre veamos qué cosa podemos ir mejorando. Para que así lleguemos a ser como los 144.000 del Apocalipsis, que dice que seguían al Cordero por donde quiera que iban y eran iguales en carácter a Dios. Mi pregunta es, ¿tu carácter es muy similar al de Jesús? ¿Tendremos carácter similar? No nos dejemos llevar por la corriente del mundo que busca que tú te autorrealices. Recordemos que la autorrealización mundana es una mentira o una verdad efímera, ¿sí? La autorrealización consiste en entregar mi vida a Jesús y así entregarme pues a Él y a lo que Él quiera hacer con mi vida. Muchísimas gracias, Eneida, de verdad por acompañarnos en esta pues edición de Valorados hablando de la humildad. Gracias por todos tus consejos, lecciones y todas esas respuestas que nos dan pues aspectos prácticos, intelectuales que podemos nosotros poner en retrospectiva en nuestra vida. Y pues ahora quizá andar un poquito, dar en adelante como nuestros psicólogos propios, nuestros autopsicólogos a la hora de medir nuestra humildad y reconocer pues esos puntos que también mencionaste muy puntualmente en tus intervenciones. Muchas gracias, Eneida, que el Señor te bendiga en tu ministerio. Amén, amén. Gracias, Eneida, de verdad que sí. ¿Y sabes qué, Casey? Pues tiene la segunda parte, la segunda invitada de esta noche. Muy seguras que también saldremos bendecidas con esta participación. Y también nuestros amigos que están aquí conectados, dejen allí sus saludos, cuéntenos cómo se sienten, les parece interesante el tema de esta noche, qué les gustaría que tratemos en nuestro próximo programa de Valorados, cuéntenos allí. En lo que estamos presentando a nuestra segunda invitada, ella es Ruth Badilla. Ruth viene directamente, nos acompaña desde Costa Rica. Un saludo para nuestros amigos, familia de Costa Rica. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos complace tener a Ruth en esta noche. Ruth, ¿será que tiene relación con nuestra profesional de hace poco? Vamos a ver de qué forma se pueden relacionar sus profesiones o quizás serán las mismas, Casey. Vamos a conocerla a través de la primera pregunta que viene a continuación. Casey, ¿qué te le haces esa pregunta tan importante para iniciar? Claro, como a mí me gusta que la gente se presente, yo quiero que allá ustedes en casa conozcan a nuestros invitados. Entonces, en este momento, Ruth, te voy a mencionar la primera pregunta. Mira, queremos que le cuentes a nuestros amigos y que nosotros te podamos conocer un poco mejor, además de que eres parte del equipo de Jesus Life y te vamos a ver bastante a través de estos canales y de estos medios, pues conocerte es propicio. Cuéntanos quién eres, de dónde eres, cuál es tu profesión y tu pasatiempo. Gracias, gracias por la invitación y gracias a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta tarde o noche, según el horario en el que estén. Recuerden que si todavía están por acá, compartir el enlace con otras personas, que también se puedan ver beneficiadas de lo que estamos conversando. Mi nombre es Ruth Badilla, soy vecina de las presentadoras acá en Costa Rica, el hermoso país de Costa Rica, así que pura vida para todas las personas que nos ven. Soy psicóloga también de profesión, como la otra invitada. En pasatiempos, es una pregunta también como interesante. Y me llamó la atención escuchar las respuestas de la colega, porque también me gusta la música, me gusta bastante, toco violín y actualmente intento aprender guitarra. Solo que creo que llega un momento en nuestra vida en el que los pasatiempos, el verdadero reto no es lo que hacemos, sino cuando lo hacemos. Y eso es lo que me está pasando un poquito ahora con ese. Pero me encanta servir. Los que conocen los clubes y, bueno, por acá, al menos en Costa Rica, siempre me ven por ahí. Me encanta el trabajo que se puede hacer a través de estos espacios. Ahora que tenemos la virtualidad, podemos llegar más allá de las fronteras y compartir con otros jóvenes, con otros niños, con otros adultos que tenemos valores en común, principios en común, y es realmente bonito compartir con cada uno de ellos.
Wow, Ruth, de verdad que también te gusta la música, ¿eh? Wow, no solamente están relacionadas nuestras invitadas con su profesión, sino también con algunos pasatiempos, ¿eh? Así que gracias, Ruth, por permitirnos conocerte un poquito más. Bienvenida en esta noche. Y pues sabiendo, Ruth, no teniendo duda de ello, que eres una gran líder, una excelente profesional y que incluso formas parte de una fundación, sabemos que Dios te ha utilizado y te seguirá utilizando grandemente. En base al tema de esta noche acerca de la humildad, hemos tenido la bendición de contar con dos expertas en estos temas, así que agradecemos esta oportunidad, Ruth, y aprovechamos entonces para preguntarte en el ámbito laboral, ¿cómo has podido ver que la falta de humildad afecta a las personas? ¿Cómo has podido ver, ya sea algunas personas que van a consulta, te han hecho alguna, te han presentado sus interrogantes, te han manifestado alguna situación y demás? ¿Cómo has podido ver que la falta de humildad puede afectar entonces a las personas y seguido entonces esa oportunidad de poder ayudarlas? Cuéntanos al respecto. Es importante para comenzar poder compartir una visión en común de qué es humildad. Y lo podemos entender de pronto como la capacidad de la conciencia de reconocer nuestras propias debilidades y actuar en consecuencia. Esa es como la definición que podemos encontrar casi siempre en un diccionario. Sin embargo, para poder verlo de una forma más concreta, podemos simplificarlo como poder reconocer que todos somos o todos compartimos la misma dignidad. Es esta frase de que todos somos iguales, pero en el sentido de que cada persona merece un respeto único. Nosotros como hijos e hijas de Dios sabemos pues, que somos valiosos. Pero no solo reconocerlo personalmente, sino reconocer que la otra persona también tiene ese valor. Entonces, a partir de ahí, yo debo actuar. Entonces, es importante saber que yo no debo renunciar a esa dignidad. Ser humilde no significa humillación, ¿verdad? Ser humilde no significa pues, que me pasen por encima. No se debe confundir de pronto con la modestia, porque la humildad va más allá de la clase social, ¿verdad? Va más allá de donde hayamos nacido, qué nacionalidad, qué apariencia tengamos. Esta humildad va a hacernos que nos alejemos de sentirnos superiores, que podamos reconocer nuestras propias virtudes, pero no, ¿verdad?, exaltarlas más allá. Que podamos ser personas afables, que podamos ser personas con sencillez, ¿verdad? Pero no a veces, o no sé si allá o en el país donde ustedes estén viéndonos y escuchándonos pasa, al menos acá en este país pasa, que de pronto uno asocia la humildad con personas de bajos recursos, porque visten de forma escasa, porque se alimentan y ay, es que es tan humildito. Y esos son errores que nos llevan a tener ideas diferentes de lo que es realmente la humildad. Entonces, creo que tanto los profesionales en salud mental como cualquier otro profesional tenemos que lidiar con la carencia de humildad. Por ejemplo, desde otras profesiones nos podemos encontrar una persona que diga, no, yo no necesito de un arquitecto para hacer mi casa porque yo sé construir. Entonces llegan y levantan una casa que puede estar a punto de caerse, pero entonces la persona no reconoce esa necesidad del conocimiento de otros. Igual puede suceder, por ejemplo, en el caso de Cele, ¿verdad? A la hora de que una persona pueda llegar y decir, yo me sé cuidar mis dientes, ¿yo para qué necesito ir a un dentista? De igual forma, en todas las profesiones, lo lamentable de pronto con los que trabajamos en el área de salud mental, es que si nos cuesta reconocer la necesidad de ayuda que tenemos en aspectos, ¿verdad? Como externos, cotidianos, aún nos cuesta mucho más reconocer la necesidad de ayuda que tengo a nivel personal. Entonces, yo siempre digo que estoy bien, todo está bien, no pasa nada, yo puedo con esto, yo puedo sola. Entonces, ¿para qué voy a ir a hablar con otra persona que no conozco? ¿Para qué le voy a compartir mis problemas? Y entonces empezamos a encontrar esas barreras, ¿verdad? Y lamentablemente, por más de que como profesionales tengamos mucho conocimiento, muchas herramientas, por más de que sepamos que una persona puede cambiar el rumbo de su vida en poco tiempo, que lo que tiene meses de estar lidiando en poco tiempo lo puede, ¿verdad? Puede avanzar, es imposible poder hacerlo si la persona no reconoce que necesita esa ayuda, si la persona no lo acepta de forma genuina.
¿verdad? Porque muchos pueden llegar a una consulta y decir que necesitan ayuda, pero no están realmente dispuestos a aceptar esa ayuda. Así que definitivamente, con respecto a la humildad, creo que todos y todas tenemos que tener luchas con la falta de humildad. Wow, definitivamente que una gran lección que nos llevamos con esta respuesta que nos menciona pues Ruth, y también la pregunta muy buena, porque pues relacionamos muchas veces la humildad como la persona que necesita una asistencia social, pero al final del día, Ruth como profesional, y me imagino que Neida también en su caso, analizar pues este carácter y esta cualidad de la persona que se encuentra en ese momento quizá necesitando la asistencia social desde el punto de vista mental, y ver si la humildad es aquello que lo está llevando pues a llegar o a pasar límites que realmente pues no son los requeridos o no son los que quisiera el Señor que nosotros pasáramos en cuanto a nuestro comportamiento. Así que muchas gracias, Ruth, por esta maravillosa respuesta que nos has dado. Mira, te quiero hacer otra pregunta, y esta pregunta es algo que muy personalmente quiero saber qué nos puedes responder, porque quiero entender este aspecto, es algo que me he preguntado mucho. Mira, ¿existirá alguna manera de medir la humildad de una persona? Pues no hay un termómetro para medirlo, pero ¿podríamos medir y decir que eres muy humilde o eres poco humilde? ¿Hay alguna manera que nosotros pudiésemos medir esto? ¿Hay alguna manera o deberíamos mantener algún tipo de equilibrio en cuanto a la humildad o a la hora de practicar la humildad? ¿Y de qué manera nosotros lograríamos entonces en ese caso, si hay un equilibrio, mantenerlo? Pues si es la respuesta afirmativa en ese caso. Así que te escuchamos, Ruth, con esta respuesta a la pregunta. Esa es una pregunta muy buena. Y por lo general los seres humanos tendemos como a irnos a los extremos. Lamentablemente la mayoría de los extremos los escogemos para mal. Pero hay ciertas cualidades, hay ciertas características que no son como un todo nada, ¿verdad? Ahora que mencionaba si se puede como medir, durante la historia, personas han intentado desarrollar como escalas, ¿verdad? Que son las que por lo general cuando se hacen investigaciones científicas, entonces usamos escalas que estén validadas y entonces buscamos que puedan medir lo que se tiene que medir y entonces damos, ¿verdad?, como índices en qué tanto o qué tan poco. Sin embargo, con la humildad es algo sumamente interesante, porque si bien han existido muchos intentos de parte incluso del ámbito religioso, no hay como un medidor de humildad. Es importante no olvidar que desde el inicio de la historia del ser humano tenemos una gran lucha presente con la falta de humildad. Nosotros no nos caracterizamos por ser humildes, sino todo lo contrario. Si recordamos entonces desde el inicio de, ¿verdad?, cuando se nos narra la creación y la historia de nuestros primeros padres, vemos que a Eva se le ofrece ser como Dios. Y recordemos entonces en el concepto de humildad, que es que nosotros tengamos la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y vivir acorde a ellas. Entonces Eva, en lugar de decir, no, o sea, yo no soy igual a Dios, ni necesito ser igual a Dios. De lo contrario, ella de una vez dice, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Aquí es donde yo puedo sobresalir. Entonces yo ya no quiero, yo no estoy cómoda en el lugar donde estoy, no me siento cómoda en la posición que tengo, quiero algo más. Y pues tenemos todas las consecuencias. Entonces a partir de ahí hasta ahora, la falta de humildad es algo que nos ha acompañado y es nuestra lucha diaria. Nosotros más bien nuestra lucha es cada día intentar ser más humildes, porque tenemos un modelo al cual seguir. Y hay una frase bastante interesante que dice que la humildad no se predica, la humildad se practica. Y es que cuando nosotros, ¿verdad?, cuando aumenta la humildad, aumenta la bondad. Cuando disminuye la humildad, va a aumentar en nosotros sentimientos de inferioridad. Cuando las personas se someten a la voluntad de otras personas, o más bien por lo contrario, creernos más que los demás, ser arrogantes, el creer que podemos ver como por encima del hombro otras personas. Y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar a diario. Entonces es importante reconocer que nunca vamos a llegar a un extremo de humildad que sea malo, ¿verdad? Porque más bien podemos decir, ay, es que hay personas como tan altruistas, ¿verdad?, tan bondadosas, tan humildes, tan
que terminan haciéndose daño ellos mismos para ayudar a otros. Y entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que hay errores disfrazados de humildad que no son así. Muchas veces queremos hacer una ayuda y entonces, ¿verdad?, lo anunciamos con bombos y platillos, que vean qué tan sacrificado soy, y que entonces, y eso lamentablemente no es humildad. Sin embargo, nosotros tenemos el mejor modelo de humildad, ¿verdad?, aquel que nosotros deberíamos seguir, y ese sí llegó al punto de sacrificarse por nuestro bienestar, aquel que nos ha dado todo, aquel que ha hecho todo por cada uno de nosotros. Y hay otra frase que a mí me encanta, que dice que la prepotencia nos hace fuertes un día, pero la humildad lo hace para siempre. La humildad es algo que va a preceder nuestra reputación. Qué bonito es cuando uno le dice, usted conoció a tal persona, y entonces de una vez uno intenta recordar quién es esa persona y lo asocia con virtudes positivas, ¿verdad? Si usted siembra humildad, usted va a tener una cosecha de buenas relaciones, de momentos agradables. Se va a empezar a rodear con otras personas que también compartan estas virtudes. Claro, el mundo no es un camino de pétalos de rosas. Las rosas también tienen espinas, ¿verdad? No es porque, mira, vi un programa en vivo y que decían que tenía que ser humilde y empecé a ser humilde y entonces me va súper mal. Bueno, las dificultades siempre van a existir y es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero recordemos entonces que la humildad es algo que necesitamos practicar todos los días. El exceso de humildad no hace daño. La carencia de humildad hace muchísimo daño. ¡Wow! ¡Qué interesante! De verdad que sí. Hemos aprendido tantas cosas. Pues me pudiese preguntar en algún momento, ¿será que soy muy humilde? ¿Será que soy poco humilde? De verdad que es muy interesante tanto en la manera en que Ruth nos ha explicado, como también resaltar algo que me gustó muchísimo que mencionó, nunca somos demasiado humildes, o nunca es que nos exageramos en cuanto a la humildad, al contrario, ser humildes cada día más y más es una bendición, así que me llamó muchísimo la atención esa parte, Ruth, así que gracias, gracias de verdad que sí. No tenemos duda que nuestros amigos han disfrutado cada pregunta, cada respuesta explicada de una forma tan clara, tan cariñosa. Así que Ruth, muchas gracias. Nuestra última pregunta de esta noche es referente a este mensaje que nosotros podríamos brindar de manera motivacional a cada uno de nuestros amigos que están conectados en esta ocasión. Sabemos que Dios Jesús hoy nos está enseñando a ser humildes, ¿verdad? Qué maravilloso es entonces aprender del Maestro, aprender de nuestro principal Maestro, Cristo Jesús. En este proceso de aprendizaje sabemos que vamos a encontrarnos con altas y bajas. No va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso sencillo, pero estamos seguros en quién creemos, estamos seguros quién es nuestro líder, nuestro Maestro, si permitimos que sea Él quien nos dirija, ¿verdad? Así que, ¿qué mensaje final, qué consejo enviarías a nuestros amigos que en esta ocasión nos ven y escuchan acerca de este tipo de actitud que podemos desarrollar cada día? A pesar de que no es un proceso fácil, ¿qué mensaje podrías enviar para motivarlos y que juntos podamos aspirar hacer más y más como Jesús? Para nosotros es muy fácil decir que amamos a Dios, porque no lo vemos. Entonces, ¿verdad? Creemos que acumulamos dosis de amor, ¿verdad? Y de buenos logros hacia Dios. Y es alguien, pues, que no podemos ver. Entonces es algo como muy invisible, muy interno, muy personal. Sin embargo, el verdadero amor se ve reflejado en nuestro amor hacia el prójimo. Y entonces habíamos visto antes que cuando hay mayor humildad, hay mayor bondad. En las acciones, en nuestras interacciones diarias con las personas que nos rodean, nosotros podemos mostrar humildad. Nosotros sabemos, como hijos y hijas de Dios, que debemos imitar a Jesús, el ejemplo práctico de humildad en todos los sentidos. Y nosotros entonces diariamente tenemos que tener en cuenta
mis acciones que están reflejando. ¿Están reflejando realmente esa bondad característica de Jesús? ¿Será entonces que yo sí puedo poner las necesidades de otros, tenerlas bien presentes? ¿Será que entonces yo puedo vivir día con día bajo la gracia de Dios, dispuesto, dispuesta a andar en humildad, siguiendo ese ejemplo máximo? Porque recordemos que Mateo 20, 28 nos dice que Jesús no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, a veces creemos que, ay, no, es que si yo voy y hago eso, entonces pierdo mi valor, ¿verdad? Como ya voy a ser menos, porque yo tal vez veo a alguien con necesidad en la calle, y si yo me detengo a hablarle, entonces ya, ¿verdad? Tenemos un montón de ideas, un montón de prejuicios, de prejuicios sociales con los que hemos crecido tal vez, con los que nos hemos acostumbrado. Hay formas en las que hemos sido educados que entonces nos dicen, no, usted no se dé por menos, no, usted no se rebaje, no, usted. Y eso lamentablemente lo que hace es aumentar nuestro egoísmo, ¿verdad? Nuestra prepotencia, cuando deberíamos ser lo contrario. Entonces, esto es un reto diario, esto es algo que tenemos que practicar todos los días. No es que usted hoy fue humilde, hizo algo en el favor de su prójimo, tuvo en cuenta ese valor, por más que una persona tenga una apariencia insignificante. Yo tengo que ser capaz de ver ese valor, esa dignidad que tiene ese ser humano, más allá de su apariencia personal. Entonces, tal vez hoy lo reconocí, tal vez le extendí la mano, le ayudé, y entonces, wow, ya tengo como la dosis de humildad para toda la semana. Esto no funciona así. Sin duda alguna, el haber hecho una práctica, el haber hecho un acto de bondad, va a hacer que usted pueda desarrollar más esta virtud. Esto no es garantía de que usted va a seguir en ese crecimiento, en esa progresión. Necesitamos tener en cuenta que esto es un reto. Esto es un reto que necesitamos reconocer que existe en mí una lucha interior que me lleva a prácticas contrarias a la humildad. Reconocer que yo tengo debilidades, tengo defectos, no para minimizarme, sino para tener cuidado. Tal vez yo tengo un carácter un poco explosivo. Bueno, entonces yo tengo que tener cuidado en mi interacción con otras personas mientras trabajo en mejorar esta forma de ser. Y entonces seguir creciendo progresivamente. Motivémonos, animémonos. Cuando usted vea a una persona que está igual en la misma lucha que usted, anímela a seguir adelante, ayúdele a lograr esta perfección de carácter que al final es lo que vamos a llevar al cielo. Muchísimas gracias, Ruth, por todos tus consejos, por acompañarnos esta noche y por estas respuestas también, pues, que en conjunto con las de Neida nos dan una base en la que podemos empezar, pues, a trabajar, pues, y examinar nuestro carácter y analizar si somos poco humildes o, bueno, no muy humildes, sino poco humildes, y poder, pues, potenciar esa humildad al máximo y poco a poco construirlo, reconociendo que no es un tema de la noche a la mañana, sino es un tema de trabajo en conjunto de la mano de Dios, porque pues sin Dios nada podríamos lograr. Así que muchísimas gracias, Ruth. También nuevamente muchísimas gracias a Ineida por habernos acompañado como profesionales. Y bueno, esperamos en algún otro momento contar nuevamente con su expertise en este programa de Valorados, porque definitivamente estoy segura que todos en casa, y Celeste no me va a dejar mentir, que estamos todos que queremos seguir preguntándole, quizá no solo en la humildad, sino de todos los valores, y conocer también su aporte del tema y el punto de vista profesional. Amén, amén, definitivamente, amiga. Gloria sea a nuestro Dios. Y saben, chicos, en Primera de Pedro 5, 6, nos dice así: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¡Wow! Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Debemos presentarnos siempre con humildad ante nuestro Dios, reconocer que solamente todo lo positivo viene de Él, que necesitamos de su compañía, de su dirección día tras día. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos por hacer de todo corazón.
y sin esperar ningún tipo de agradecimiento, sin esperar ningún tipo de reconocimiento, sin esperar que puedan exaltar nuestro trabajo y demás. No, al contrario, si llegan este tipo de comentarios positivos, gloria sea a Dios por ello. Si llega algún tipo de agradecimiento, gloria a Dios por ello. Actuemos con humildad sincera, de todo corazón, y Cristo Jesús nos va a exaltar cuando así sea el momento previsto por Él. Mi querida amiga Casey, gracias, gracias por acompañarnos. De verdad que tus aportes son tan valiosos, así que no podemos salir más bendecidos en esta noche. Gloria sea nuestro Dios por ello. ¿Qué te parece si finalizamos con una oración? Definitivamente, pues inclinemos nuestras cabezas y oremos para cerrar con esta edición de Valorados. Nuestro querido Padre que moras en los cielos, Señor, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí acompañados de toda esta audiencia y seguidores de Jesus Life en esta edición de Valorados. Te pedimos, Señor, por favor, que tú potencies en nuestros corazones y en nuestras vidas la humildad, el valor que hemos aprendido el día de hoy, que tú nos enseñes a través de tu palabra y de tu recorrido aquí en la tierra, cómo nosotros debemos proyectar esa humildad hacia otros para que podamos reflejarte a ti en primer lugar. Gracias, Señor, por las expertas que tuvimos aquí en el día de hoy. Bendice sus profesiones, bendice sus familias y bendice cada cosa que ellas puedan hacer para que te pongan a ti en primer lugar. Bendice a todo el equipo técnico de este programa, bendice Celeste y a todos los miembros de Jesus Life de una manera muy especial. Y a cada una de las personas que en este momento están conectadas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra de manera innovadora a través del mundo digital. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Amén, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Nos vemos pronto. Y recuerda, tú y yo fuimos valorados por Cristo Jesús. Seamos como Jesús. Un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga.